le pregunta a alguna de mis compañeras, ninguna le dice. Sí, la verdad que esto de ser puta me encanta, me encuentro conmigo misma, me realizo. Ojalá mi hija siga esta profesión. No, doctora. Nosotros lo que básicamente abordamos es una parodia, ¿sí? Esta es una obra que pretende, digamos, desde el humor abordar la problemática de la mujer, ¿sí? Tanto de la mujer desde la opresión, digamos, que sufre por su condición de mujer, hasta por las condiciones, digamos, dadas por el propio sistema que oprime a cualquier, digamos, clase trabajadora. Comenzamos y fue justamente 2-3 semanas comenzamos los ensayos de que estalle el Ni Una Menos. Entonces, cuando estalla el Ni Una Menos y después al ver de que había pasado el tiempo, pasado 1 mes, 2 meses, cada vez los casos de asesinato hacia las mujeres, la violencia que existía, la complicidad por parte del Estado, la policía, los jueces, que no generaban, digamos, que las causas avancen o que se busquen realmente soluciones efectivas, bueno, generó de que decidamos reforzar la obra y darle de impulso. Nosotros trabajamos desde un humor incluso ácido, porque marcamos, digamos, nos reímos a partir de, digamos, de la situación. En realidad es una obra, es una sátira, digamos, tratando de humor, de reírnos de las situaciones cotidianas, situaciones que a veces están hasta naturalizadas en la vida de una mujer. Tratamos de ridiculizar esa situación y genera en el espectador, genera la risa, pero también genera la reflexión, porque siempre cuando termina la función se quedan pensando, ¿de qué me reí? Esto es lo que me pasa, esto es lo que pasa a mi vecina, esto es lo que pasa a diario. Entonces eso es, digamos, lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Reírnos, pero a la vez reflexionar a partir de lo que el espectador ve. ¿Quién es el autor o los autores del texto y cómo los trabajaron estos textos? Mira, nosotros, esta es una creación que realizamos nosotros, si bien nos basamos en algunos textos de Darío Fo y Franca Rame, que son dos dramaturgos italianos. Nosotros fuimos generando una propia dramaturgia, incluso teniendo en cuenta la realidad argentina, la realidad tucumana, la realidad también que nos atraviesan a nosotras como mujeres, y fuimos elaborando, digamos, este texto, que terminó, digamos, esta puesta en 4 historias, muchas mujeres, terminó, digamos, como producto. ¿Dónde se ha visto, señora, que yo voy a denunciar a mi propio marido? ¿Que usted se ha vuelto loca? ¿Usted tiene un entongue con la policía, definitivamente? ¿Cómo puede ser? Cecilia Sosa, actriz, la que abre el espectáculo, 4 mujeres, muchas historias. ¿Cómo fue armar tu personaje? Llevó un tiempo más, sobre todo en mi caso, que no tenía ninguna cercanía con la actuación profesional, ¿no? El elenco estaba compuesto justamente por 4 chicas, y aparte la directora, por supuesto, que tienen que ver con el mundo del teatro. Yo no había llevado esta experiencia adelante y ha sido todo un desafío. La única condición era mi actitud teatral, según la directora y la convocatoria. Entonces, tuvieron que hacer un gran laburo también alrededor mío, con mucha técnica, ¿no? Con muchos ejercicios y todo, que para mí era todo un mundo nuevo. ¿Quién es esta mujer que interpretas? Bueno, María es una ama de casa, de clase media, media alta, si se quiere, con algunas tendencias conservadoras. Es madre de 2 hijos, uno adolescente y uno bebé, y esposa. Y también, aparte, tiene a su cuidado al cuñado, ¿no? Que ha tenido un accidente de tránsito, pero más allá de eso, muy devota de la casa. Y todo esto en un contexto en el que María tiene una particularidad, que es, tiene, ¿cómo decirlo?, una opresión por parte de su marido, que no la deja salir. Está encerrada en su casa, pero al mismo tiempo ella dice que es feliz. Entonces ahí se desarrolla todo eso. Son 4 monólogos, el mío es el primero, luego hay 3 monólogos más con 3 problemáticas más, aparte de la que María atraviesa en la obra, en la que oscila todo el tiempo entre el humor y entre la reflexión. ¿Cuándo y dónde te pueden ir a ver? Bueno, vamos a estar todos los domingos de julio en la Sala La Gloriosa, en San Luis 830. Las anticipadas
las pueden conseguir por el evento en Facebook, que es Cuatro Mujeres, Cuatro Historias, Muchas Mujeres. Y si no, en Puerta también. Así que bueno, quedan dos funciones. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. Muchísimas gracias. A vos.